Buenos días, amigos. Vamos hoy con una receta o con una preparación con una carne muy rica. Esto es un conejo. Vamos a hacer un conejo en el barril. El conejo es una carne que no es tan conocida, pero es una carne muy sabrosa, es una carne muy saludable y es una carne blanda, rica. Yo normalmente lo he preparado siempre al horno, pero hoy lo vamos a llevar al barril. Entonces aquí lo tenemos ya abierto, pues viene así como lo vemos, lo abrimos aquí y abrimos el tórax, lo vamos a poner una marinada o un adobo. Este adobo es más que todo a base de paprika, lo vemos ahí bastante rojo porque queremos hacer el énfasis en el sabor de la paprika, pero tiene también ajo, tiene vino tinto, tiene aceite, tiene mostaza, tiene sal, tiene pimienta, tiene comino, orégano, romero un poquito porque el romero es muy fuerte y no queremos que se lleve todo el sabor. Y buen ajo, ya les dije ajo, bueno. Algunas personas me han dicho que por qué no pongo las cantidades que se utilizan para hacer las marinadas o los adobos, pero realmente yo prefiero decirles los ingredientes porque la cantidad depende de cada quien. Si a mí me gusta bastante el comino, yo le echo bastante comino. Si a mí me gusta bastante el ajo, yo le echo bastante ajo. Si yo quiero hacer énfasis en la paprika, como hoy, le pongo bastante paprika. A esto tiene también miel, que le da el toquecito dulce. Y la buena sal. Vamos a untarlo bien el conejo con ese adobo. Por todos lados lo vamos a enganchar. Ponerle los ganchos de manera que esta parte quede hacia el fuego. Entonces el gancho se lo vamos a poner así, lo vamos a poner aquí en la pierna, que agarre el hueso. O sea, como quien dice, lo vamos a colgar patas para abajo. Vamos a ponerle dos, uno aquí y otro aquí, por si acaso, y para que me mantenga la pierna abierta. Y los vamos a colgar así. Así lo vamos a llevar al barril. Entonces vamos a acabar de untar el adobo. El adobo yo hice suficiente como para que me sobre, porque este adobo se lo vamos a estar poniendo mientras él se está asando. Este no es que sea muy grueso, este conejo, yo creo que unos 45 minutos va a tener. Lo vamos a ir viendo según el dorado. Y se lo vamos a ir poniendo el adobo mientras se va asando para que no se seque. Entonces volvemos cuando lo vamos a llevar al barril. Bueno, vamos a poner aquí nuestros conejos en el barril. Este es que los dejamos marinar una hora. Los tenemos con dos ganchos. Vamos a abrir los ganchos para que queden abiertos. Pusimos el fogón contra la pared del barril para que nos dé más espacio. Y vamos a colocar aquí nuestros conejos. Los vamos a estar chequeando y vamos a estarle echando la marinada con una brocha. El barril está a 180 grados, vamos a tratar que se mantenga a esa temperatura. La carne no es muy dura, pero no queremos que se nos arrebate. Entonces vamos a cerrarlo y lo chequeamos en unos 15-20 minutos. Bueno, 15 minutos. Vamos a aplicarles un poquito de adobo para que no se seque. Vemos que están cogiendo un hermoso color. Aplicarles por todos lados el adobo. Vamos a cerrar el barril y lo revisamos nuevamente en 15 minutos. Bueno, amigos, ha pasado una hora y 10 minutos aproximadamente. Ya nuestros conejos están suficientemente dorados. Aquí podemos ver que se desprende prácticamente la carne. La parte más gruesa, que es esta de la pierna, ya la vemos que está suficientemente cocida. Vemos que están saliendo jugos, está jugoso, no vamos a dejarlo que se seque. Vamos a sacarlos, los vamos a dejar reposar 3 minutos, 4 minutos nomás, y vamos a partirlos. Bueno, y aquí entonces ya tenemos nuestro conejo, ya este lo corté, mire, tenemos unos bracitos, las piernas, vemos que la carne está bien cocida,
pero no está seca. Él, como es tan blando la carne, usted puede, se puede despresar directamente. Uy, qué rico. Aquí vemos que está muy sabroso. La carne blanca, mire, muy sabrosa. Y listo, ese asado es espectacular, el color que quedó muy bueno. Aquí se pueden sacar las piernas que son presas, esta parte de aquí de la espalda tiene bastante carne, también se puede presentar. Y esta parte de los brazos de las paletas tiene menos carne, pero esta zona del cubre el estómago es la que tiene más sabor. Entonces, así se va partiendo y se presenta, se sirve. Si les gustó el video, no olviden darle like y suscribirse al canal. Es totalmente gratis.